Buenas, somos curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y/o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y eh, ya sabéis, por aquí eh, os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, podéis localizar de mil formas. Estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto comenzamos con el tema de hoy. Vamos a comenzar con la bioquímica metabólica. Si bien es verdad que la bioquímica metabólica es una parte un poco compleja de la bioquímica, pero ya os prometo que es el único gran bloque que nos queda, la bioquímica metabólica eh, implica una parte muy importante de, de lo que llamaremos bioenergética y metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Bueno, el metabolismo es la suma de todas las transformaciones químicas que se producen en una célula, ¿vale? En cada célula de nuestro organismo. Eh, y también en el propio organismo hay transformaciones químicas que llamamos generalmente metabolismo, ¿vale? A la suma de todas esas. Esta formación por una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente que constituyen las rutas metabólicas es lo que vamos a ver ahora. El metabolismo normalmente intermediario es el conjunto de vías metabólicas centrales que sirven para la síntesis, degradación y conversión de esos metabolitos de bajo peso molecular y no incluye la biosíntesis de los ácidos nucleicos y proteínas a partir de sus precursores monoméricos. ¿Vale? Estos van un poquito aparte. El metabolismo puede subdividirse en dos categorías importantes. Tenemos que definir, por tanto, al catabolismo, que es la fase degradativa en la que los nutrientes orgánicos, los glúcidos, lípidos y proteínas que vimos en la bioquímica estructural se convierten en productos más pequeños y sencillos, como por ejemplo el ácido láctico, el CO2 o el NH3. Bien. Las rutas catabólicas normalmente liberan energía, ¿vale? Es su único mm, fin, digamos, a nivel eh, bioquímico, digamos que lo que hacen es liberar energía. De hecho, parte de esa energía se conserva mediante la transformación o la formación, mejor dicho, del de ATP y transportadores electrónicos reducidos como son el NADH, el NADPH y el FADH2 de los cuales ya los presentamos en otros vídeos de bioquímica estructural. El resto normalmente se pierde en forma de calor y son rutas convergentes. Las rutas catabólicas son convergentes, es decir, que hacen una formación de un producto común, es decir, casi todas van a acabar produciendo CO2 y agua. Bien. Luego tenemos las rutas del segundo tipo o de la segunda categoría, que son las anabólicas. El anabolismo que es la fase biosintética en la que los precursores pequeños y sencillos se transforman en moléculas más complejas como lípidos, polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos. Las reacciones anabólicas requieren de un aporte de energía. No la liberan como en el catabolismo, aportan... La energía, ¿vale? Requieren de, de que se les meta energía. Bien. Generalmente esta energía es en forma de ATP y poder reductor también, que es necesario, y ese poder reductor es el fadh 2 el NADPH y el NADH. Y las rutas anabólicas son divergentes. O sea, digamos que tenemos lo mismo, pero en sentidos opuestos. Como cuando los chinos te dicen que el yin y el yang. ¿Son el equilibrio porque ambos tienen partes comunes, pero son dos partes de una misma moneda que se complementan? Pues es exactamente lo que ocurre con el catabolismo y el anabolismo. Son dos mismas partes de un sistema en conjunto llamado metabolismo que no obstante necesita de ambas partes. Ya lo veremos en cada ruta eh, metabólica, en la de los glúcidos y demás, cómo efectivamente la parte catabólica es la que va a coger y va a producir efectivamente la liberación de energía que se produce con el ATP y con, el, con también transportadores electrónicos reducidos como el NADH, el FADH2, etcétera Y todos esos son los que luego usa nuestro... Eh, Querido amigo, el anabolismo, para poder hacer otro tipo de rutas. O sea, necesitamos las dos para mantener el equilibrio, para poder hacer muchísimas funciones, como ya veremos. Y veréis que, aunque al principio parece un poco como, pero si las dos van al contrario, ya, pero gracias a que cada uno hace una cosa y aunque parezcan contrarias, es como todo. Ambas cosas mantienen el equilibrio. Pensar, por ejemplo, en. Eh, ¿Cómo os pondría yo el ejemplo? Es un poco como aquello que se dice siempre de... Mmm... Se necesita mucha energía para generar una vida, ¿no? Evidentemente necesitamos un espermatozoide, un óvulo, tal, que se produzcan nueve meses ahí en el interior del útero, un montón de células reproduciéndose. Hay mucho gasto de energía para generar una vida, pero pensar que todos los átomos, todas las cosas que generan a fin de cuentas una vida, luego se recuperan en la madre tierra cuando nos descomponemos, cuando ya nos hemos muerto, etc. Así que todo lo que parece una gran inversión al final luego es retribución de alguna forma al ciclo así que esto es algo más o menos igual para que os hagáis una idea de que todo al final está interconectado y si no como os digo ya lo iremos viendo poco a poco pero para que lo tengáis en mente vale bien de hecho todo esto, la energía liberada en los procesos catabólicos, como acabo de comentar, es utilizada en los procesos anabólicos, y quiero que quede claro porque eso es la idea importante que hay que llevarse hoy, pues como dice, o como decía mejor dicho, un profesor mío, para casa. Esa es la idea. Las rutas también del catabolismo y del anabolismo no son exactamente una a la inversa de la otra, es decir, presentan enzimas comunes y algunas de esas enzimas, no obstante, son diferentes, es decir, que no, no todo es igual, ¿vale? Bien. Estas presentan también los sitios de regulación específicas e independientemente, que esto también ya lo iremos viendo. En principio, la regulación de las rutas metabólicas llevan el control cinético según la disponibilidad de sustrato. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando la concentración intracelular del sustrato está próxima o por debajo de la KM, esa KM que era el constante de equilibrio de una enzima, y la velocidad de la reacción depende fuertemente de la concentración del sustrato, veremos que es un punto, por tanto, limitante. De hecho, ya lo comentamos en la parte de enzimología, en bioquímica eh, estructural, os podéis ir a verlo, en, en proteínas, en enzimología, ya hablamos de esto. Bien. La regulación también puede ser alostérica por un intermediario metabólico o coenzima que refleja el estado metabólico interno de la célula. Por ejemplo, el exceso del ATP inhibe alostéricamente a las rutas catabólicas, porque si yo tengo mucho ATP, significa que no necesito generar más, así que para de producir. Básicamente es el mensaje resumidas cuentas que le hace la célula. Por eso es una regulación alostérica. La regulación hormonal o por factores de crecimiento es un poco más compleja. Esto sobre todo, yo creo que donde más, 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 más yo voy a hablar de hormonas hasta hartarnos y aburrirnos del tema, va a ser principalmente en, bueno, aquí en bioquímica metabólica vamos a hablar un buen rato del tema. Probablemente cuando hable de fisiología animal, de, de pato, fisiopatologías y demás, también seguramente hablaremos mucho de ello, pero yo creo que donde más, 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 más está todo el tema neuroendocrino, realmente, y digo neuroendocrino porque tiene muchísimo que ver el sistema nervioso central, os lo contaré muy seguramente cuando coja mi asignatura de neuroendocrino y os la empiece a contar a saco. Pero yo creo que de momento, ese momento no ha llegado y no vamos a empezar por esas cosas porque son un poco más complicadas y vamos a ir paso a paso desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Bien, dicho eso, la compartimentalización celular es otra de las regulaciones que tienen las rutas metabólicas. Insisto, tenemos el control cinético según disponibilidad de sustrato, regulación alostérica, regulación hormonal o por factores de crecimiento y la compartimentalización celular. ¿Y esta en qué consiste la compartimentación celular? La compartimentalización, perdón, celular. La compartimentalización celular consiste en la metabolización de un mismo nutriente de las rutas anabólica y catabólica que transcurren en comportamientos celulares diferentes. Por ejemplo, el catabolismo de los ácidos grasos, que ya veremos en la mitocondria y en general en otros. Eh, puntos de las células pero sobre todo en las mitocondrias y la síntesis de ácidos grasos en el citoplasma estas dos cosas están muy interconectadas vale es una compartimentalización celular pero realmente pertenecen a una misma ruta como digo ya lo veremos en mayor profundidad Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y, sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar dar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis, que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, en comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y, y nada, pues. Mmm, Simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.